Ivánita. ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver la pared. Súper valiente se le dio a Ignacio. Míralo. ¿Qué le pasa? Bien, Ignacio. Tan asustadizo el uruguayo. ¡Vamos a jugar! ¡Incaulados! ¡Melisa y Brenda! ¡Melisa con Sebastián! ¡Brenda con Facundo! ¡Melisa Loza! Me tienes que decir, al movimiento de la Tierra alrededor del Sol se le llama rotación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Falso! ¡Es traslación! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Valery! Muy bien. ¡Brenginia! Te tocó una del Perú. A ver. Mateo Pumacagua es considerado un precursor de la independencia del Perú. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Es un prócer! ¡Vamos! ¡Claro, dice todavía! ¡Claro, dice! ¡Vamos, Brenda! Como diga, ¿no? Yo sé todo. Muy bien. A ver, mi querida Melisa. El pekinés es el idioma oficial de Pekín. ¿Verdadero o falso? ¡Falsísimo! ¡Falso! ¡Es el chino mandarín! ¡Bien! ¡Brenda! Brenda. A ver. Alejandro Dumas es el autor del Conde de Montecristo. ¿Verdadero o falso? Tres. ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Verdadero! Los tres mosqueteros también. A ver, Meli. Apolo es el nombre del dios griego de la luz. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Por Dios! La chica de cáncer. La que hace punto, gana. A ver. Se dice que un tigre dientes de sable adulto llegó a pesar hasta media tonelada. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Fue 300 kilos! ¡Muy bien! ¡Y el punto entonces para la cobra! ¡Vamos, guacho! Ingresan Sheila y Patricio. Angie con Hugo. Muy bien. Empezamos ahora con Angie. Angie, con tu pose intelectual. La bandera de Jamaica es de color verde, amarilla y roja. ¿Verdadero o falso? Aguacho, papaya, aguacho. ¿Verdadero? No, falso. Es verde, amarilla y negra. Tres, dos, uno. ¡Ojalá! ¡Shay, shay, shay! La banda de pop rock Coldplay es de origen británico. ¿Verdadero o falso? Coldplay es verdadero. Corina sopló, me dicen acá. ¡Wow! ¡Sí, yo no he visto! Corina sopló. No, he visto. No le vamos a dar el punto. Oye, no he te voy a visto. Te voy a repetir, te voy a hacer otra pregunta, oh, para ver esa posibilidad. Ni siquiera viste, estaba viendo la cámara. Ok. Sheila, el segundo sacramento de la Iglesia Católica es la Eucaristía. ¿Verdadero o falso? Tres. ¡Falso! ¡No, verdadero! ¡Uy! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Mójame al pato! Y encima le soplan mal los del público. Muy bien, Angie. Ya saben que siempre caliento con la primera. Claro, 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 claro. La isla de Bora Bora pertenece a España. ¿Verdadero o falso? ¿Bora Bora? ¿No? Tres, dos, apura. ¿Verdadero? Uno. No, pertenece a la Polinesia Francesa. ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Vamos, Cristian! A ver, mi querida Sheila. Las cajas negras de los aviones son de color naranja. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero!
Sí, verdadero. Es para que las puedan localizar. ¿Por qué agradece al público? No, porque esta vez no me soplaron. Ok. Angie, el dedo más sensible de la mano es el pulgar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es el más sensible? El otro. ¿Cuál es el otro? No, ya. No, es una pregunta. El índice, otra. Está bien, es falso, es el índice. Muy bien. Sheila. El signo de puntuación más usado es el punto. ¿Verdadero o falso? Tres. Falso. ¿Cuál es? La coma. ¡Sí! ¡Brillante! ¡Muy bien! Estoy iluminada, dice. ¡Achi! Esto es raro. Me tienes que decir. La moneda de Suiza es la libra esterlina. ¿Verdadero o falso? Uy, ando a misia yo. Tres. Creo que es falso. ¡Falso! ¡Es el franco suizo! La que hace punto, gana. Va 2-2. La que hace punto, huella. Gana. Sheila, la guerra de los 100 años duró 116 años. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto! ¡Sí! ¡Sí! Muy inspirada, Sheila. Bien, Patricio. No, hasta Patricio está bailando esto ya. Se acaba el mundo. Cuidado. Se enfrentan ahora Gino Pesaresi con Melisa Paredes. Natalie con el Charrúa. Natalie, empiezas tú. Me tienes que decir. All right. La bandera de los United States of America tiene 49 estrellas. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuántas tiene? 50. ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Vamos, Natalie! ¿Qué te pareció fácil esa? ¡Ay, por favor! El sexto planeta del sistema solar es Júpiter. ¿Verdadero o falso? ¡Melisa, por favor! ¡Vamos, por favor! ¿Júpiter, no? Dos. Uno. ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Es Saturno! ¡Tres, dos, uno! Natalie, en el medio de la bandera argentina se encuentra una luna. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¿Falso? Falso, se encuentra el sol. ¡Buena! ¡Ay, por qué le preguntan pura bandera! Es que soy internacional, ¿qué te puedo hacer? All right. A ver, mi querida Melisa. Varsovia es la capital de Polonia. ¿Verdadero o falso? ¡Meli, por favor, adivina! ¡Adivina, Meli! Tres. ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Extraordinaria! Muy bien. Natalie, escucha esto, ¿ah? 10 por 2 por 5 da 80. ¿Verdadero o falso? So false. False. 100. ¡Muy bien! Y el punto es de los leones. Celebra los leones y se van a enfrentar ahora. Quina con Acereto, Corina con Sabater. ¡Perfecto! Empieza Quina. Quina, me tienes que decir. La bandera de Dinamarca tiene los colores rojo y amarillo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Es rojo y blanco! ¡Muy bien! Corina, el Aymara. El Aymara es considerado idioma oficial del Perú. ¿Verdadero o falso? Con el micrófono es mejor, Corina. ¡Ay, ya! ¡Aymara, no! Tres. ¡Falso! No, es verdadero. Tres, el quecho, Aymara y el español. Dos, uno. Mojina Eri. Quinita. La gestación del elefante dura más de 40 meses. ¿Verdadero o falso? 3, 2, 40 meses. 1. ¿Verdadero? No, falso, dura 22 meses. ¡Vamos! 3,
dos, uno. ¡Mojen al tiburón! Corina, el año luz es una medida de distancia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdaderísimo, claro que sí. Ah, bueno, claro, chica, que sí. De Valencia, Venezuela. A ver, mi querida Kina, Gutenberg fue el inventor de la imprenta. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¡Sí! Muy bien. Kinita, ya tiene dos puntos. Mi querida y estimada Corina, Adolfo Hitler nació en Alemania. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Falso, nació en Austria. Ya sabía eso. ¡Tres! Así es verdad. ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mógelo! ¡Kina! El mar peruano también es conocido como el mar de Olaya. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! No, justo hoy día es el mar de Grau. ¡Falso! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mógelo! Todavía tengo esperanza. ¡Vamos! Vamos, todavía tiene esperanza. Me tienes que decir, el primer mundial de fútbol femenino se organizó en 1970 en Italia. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡2-2! La que hace punto gana. Mi querida Kina, el departamento de Ancash se encuentra al sur de Lima. ¿Verdadero o falso? ¡Tres! ¡Falso! ¡Falsazo! ¡Está al norte! ¡Punto para Kina! ¡Punto para la contra! ¡Punto en toque para las cobras! ¡Van ahora Laura con Sebastián y Ivana con Facundo! Empieza Laura Espolla. Te pregunto, Laura, por los niños del INAVIC. Le tienes que decir, el lanzón monolítico es una escultura que pertenece a la cultura chavín. ¿Verdadero? Verdadero. Mira, de frente, muy bien. Ni terminé, ¿eh? A ver, mi querida Ivanita, me tienes que decir, el péndulo fue inventado por Newton. ¿Verdadero o falso? No sabe, falso. Falso, fue inventado por Galilei. Increíble. ¿Qué tal Ivana? A ver, por los niños del INAVIC. Perdón, Jamaica es un país perteneciente a Europa. ¿Verdadero o falso? Tres. Falsazo, Jamaica queda en el Caribe. Pertenece a América. Mi querida Ivana, Lucha Reyes compuso el vals La Flor de la Canela. ¿Verdadero o falso? Tres. Ay, me mato. Chabuca Granda, ¡bójate! Tres, dos, uno. Tranquilo, tranquilo. Va a respirar, va a respirar. Si la sabías, ¿no, Laurita? Esa de Chabuca Granda. Muy bien. Ah, Laura Espolla. A ver, Laura, me tienes que decir. ¡Hey, Ivana! El Aikido es un arte marcial coreano. ¿El qué? Aikido. Es un arte marcial coreano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Falso! ¡Es japonés! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Valerie! La cosa de todo, ¿no? A ver. Para que estés azul. Ivana, me tienes que decir. La República de San Marino es un micro estado europeo. ¿Verdadero o falso? Tres. ¡Verdadero! ¡Sí, verdadero! ¡Vamos, Ivanita! ¡Vamos! A ver, Laura Espolla. ¡Vamos! El billete de un dólar estadounidense tiene impresa la imagen de George W. Bush. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, es George Washington. ¡10 puntos para el